Esto no me gusta. No me gusta para nada. ¡Ey! ¿Podrías ponernos al tanto? ¿Tienes idea de qué era eso? Básicamente es un puente de viaje en el tiempo. Investigué la teoría, pero hasta ahora nadie había sido tan insensato como para ponerlo en práctica. Ok, ¿y ese es el origen de las alteraciones de taquiones? Sí, lo que sea que estén enviando a través del tiempo. Si no los detenemos, las tormentas acabarán por desgarrar la realidad. El tiempo se... Ok. Necesitamos conseguir todo lo que podamos sobre el puente temporal de Mónica. Registros, planos, todo. La información de S.H.I.E.L.D. apunta a un centro de datos en Siberia. Debemos intentarlo. Hola.
¿Y qué posibilidades tienes de construir un puente temporal? Hasta ahora pensaba que era completamente imposible, pero Mónica lo logró de alguna manera. Pues estamos a punto de averiguarlo. Debemos ser sigilosos. No queremos que AIM nos interrumpa mientras saqueamos sus registros. Otra vez al frío. Si queremos entrar sin activar la alarma, tendremos que conseguir credenciales de acceso. ¿Podrías localizar un objetivo? Estoy interceptando sus comunicaciones. La patrulla Delta se perdió en una ventisca. Estamos esperando a que se reagrupen para volver. ¡Deprisa! La doctora Rapaccini quiere reforzar la seguridad. Ahí están nuestros blancos. Perfecto. ¿Vamos? Interceptemos a esos agentes parlanchines de AIM antes de que regresen. ¿Cómo va nuestro objetivo, Jarvis? Un momento. ¿Dónde diablos se metieron 4 y 5? Si no vuelven pronto, nos iremos sin ellos. Prefiero que se mueran congelados a que nos mate la jefa. A ver, habla. Muy bien, vamos a buscarlo. Espero que sea importante y tenga los códigos de acceso. ¿No estás jugando aquí mi partida? No sé cómo moverle el volumen. No me acuerdo. Ajá. No, sí, ya lo vi. No me sale el del huevo. ¿Estás oyendo? A ver, habla. Sí, un poco bajo, pero déjale subo acá el volumen. Ay, ya entendí. A ver, habla. Sí, ya, vámonos.
hacer la misión. Pero ya ni me acuerdo cómo jugaba. ¿No me ves? Acaba con ellos antes de que avisen a los demás. De paso, registra sus bolsillos. ¿Dónde estás tú? ¿Estás bien, Kate? Pareces algo distraída. Ahí estás tú. Lo siento, no puedo dejar de pensar en lo que tienes. ¿Ya te fuiste bien? Clint, dale en la flecha para arriba y te dice dónde estoy. Confío en él, pero desearía saber cuáles son sus planes. Nada de esto tiene sentido. ¿Quién? ¿Por? ¡Me debilito! A ver, ahí voy. Pues es que, ¿qué haces allá? ¿Dónde estás? Ah, ya te vi, ya te vi. ¡Hirieron a Thor! ¡Oh! ¡Tonto! Ahí te voy a saludar. Pido más ayuda. Aquí hay un cofre, ¿no? ¿No lo abriste? Dice que te faltan dos. Listo. Destruí todo. Creo que veo una entrada al centro. Hay un baúl con equipo cerca. Y sí, son Watch Dogs. Con eso no le vas a ganar. ¡Acabaremos con ellos! Son más difíciles. ¿Qué? Yo los maté, tonto. Sí. De Asgard, ¿sí? Ahora me ves. Termina tu batalla. ¿Qué hay aquí, chaval? ¿Y se derrota a la gente? Ah, es que falta uno. Hasta arriba. Puedo volar. Bájalo. Y voy. Machi, eso es trampa. Quiero puedo subir. Ya sé. Ahí voy. Tengo que escalar. No mames. Perdón, amigo. Necesito tu identidad un ratito. Ya acabaron, yo todavía ni subo. Espérenme. Ya llegué, ¿qué hay?
tu sentido de orientación, Jarvis. Más adelante hay un bosque. Atraviésenlo y llegarán al centro de datos de AIM. Me pregunto qué tanto esconderán aquí. AIM busca la aprobación de la gente. Cualquier cosa que pueda resultar controversial, la esconden. Como los viajes en el tiempo. Así que los planos tienen que estar ahí. ¿Esta cosa tiene nombre o solo es un puente temporal? No es un nombre. Simplemente es un puente para viajar en el tiempo. Sí, ya sé. Solo digo que podría tener un nombre. Onda hipercarretera temporal. ¿Puedes llamarlo así? Portal apocalíptico al futuro. Hay que me estoy dando un tiro. Bien. ¡Tiempo fuera! Rápido, a la terminal. No podemos permitir que AIM bloquee las credenciales. Sí, pobres agentes. Los habríamos hecho tragar nieve. ¿Tú crees? Para nada. Ahí voy. ¡Mi poder es imparable! ¿Están en su opuesto y no llegan? ¿Para qué querrá Mónica el puente temporal? No sé, mencionó años de avance científico. Está acelerando algún proceso por medio de todos esos viajes en el tiempo. Quisiera saber qué es ese algo. ¿Y qué tiene que ver Clint en todo esto? Sabe guardar muy bien los secretos. Ok, robemos lo que podamos y borremos los secretos. No podemos permitir que Mónica construya. Sí, me avisas cuando quieran comenzar. Bien, entramos. Encuentren el centro de control. Jarvis podrá acceder a la red de AIM para buscar los planos. Qué raro. Están bloqueados por un firewall, pero hay varios registros sobre un elemento X. Conozco ese nombre. Era un proyecto misterioso que clausuramos en uno de los laboratorios de Mónica. Seguimos sin saber qué es. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Oh, pues qué divertido. ¿Te mataste a todos, mentiroso? Ah, caray, que está bueno. ¿Qué necesitas, Jarvis? El punto de acceso debería estar en el centro. Obtendré acceso al sistema con un hackeo de proximidad, pero deben permanecer cerca. Mantener y defender la posición. Cuenta con eso, Jarvis. Aquí me estoy peleando con uno. No hay dónde esconderse. Un momento, ¿me hablas a mí o a ellos? Ah, ¿dónde? ¿Aquí? ¡Lo tenía planeado!
Bueno, quizá no. No hay nadie. ¿Cómo vas, Jarvis? Este centro de datos está bien fortificado. Me temo que tardaré más de lo previsto. No te preocupes, los mantendremos a raya. No sirves para nada. ¿Cómo que me debilito? No manches. ¿Te van a matar? Por favor, déjame debilito, vengan a mí. Eso dijo acá. Encontré los planos. Me tomará un tiempo extraerlos. Sí, consigue los planos. Por alguien. Ay, está gigante. ¿Me lo dejan o qué? No importa. Dice que es súper cortito, le di. ¿No me viste? Ya falta poco. Sigamos así, amigos. Atento. No pasa nada. Descarga completa. Cargando virus al servidor. Borrando registros. Descargando los planos. Ok, tenemos lo que necesitábamos. Salgamos de aquí. Detrás de ti. ¿Qué? ¿Ya me viste? Me escucho en tu... Ah, no, ya no. ¿Era lo que esperabas, doctor? Es justo lo que necesitamos. Sí. Es arriesgado, pero creo que podemos recrearlo. ¿Que estoy grabando? Mi gente puede conseguir lo necesario para construir nuestro propio puente, pero potenciarlo ya es otra historia. Supongo que no funciona con unas cuantas baterías, Doblea. La máquina de Mónica funciona con Kaborita. Que yo sepa, S.H.I.E.L.D. tiene las últimas reservas. Hablaremos con la comandante Hill. Quizá pueda ayudarnos. Gracias. Avísame cuando la tengan. Yo empezaré con mi parte. Ok. Vamos a ir por todo esto de avanzado. ¿Vamos a hacer una tuya entonces? Invítame pues. No vamos al puesto de avanzada nomás. Ahorita en el mapa de guerra y pones la misión. ¿Qué dice que me invitaste? Nadie lo tiene eso. ¿Quién sabe? Espero. Ya casi lo logras. Acceso concedido. Con la mesa de guerra. Ah, no, voy a hablar con una señorita, pero... Oh, no, tenemos que hacer la fuerza. Lo que sigue. Banner, recibí tu llamada. Sé que el director Fury almacenó Kaborita en varios puntos de S.H.I.E.L.D. ¿Es lo que estoy viendo yo? ¿La mujer? Normalmente no arriesgaría los recursos de S.H.I.E.L.D. por una corazonada. Pero Hawkeye es un veterano y podría ayudarnos a derrotar a A.I.M. Asigné a Dugan al caso. Por lo que tengo entendido, ya debería tenerlo todo listo. Banner, Hawk. Vámonos, ahora sí. Habla con Dugan. Tengo que hablar con este.
Sí, revisión de seguridad completa. Rápido. Banner, digo, Hulk. Así que necesitan Kaborita, ¿eh? Tal vez tenga idea de dónde conseguirla. Disculpa, espera, lo confieso. He estado fingiendo saber qué es la Kaborita. Es un elemento volátil y potente. En el pasado, potenciamos algunas tecnologías experimentales de S.H.I.E.L.D. con Kaborita. No podemos usar perros rastreadores, así que actualicé su localizador. Marcaré la ubicación en la mesa de guerra. Buena suerte por ahí. Listo. Oh, ¿te dieron cosas también a ti? ¿Te dieron cosas de equipo? Ah, ya pone la misión, pues. Acá. ¿Cómo? El que quieras, pues el que tú quieras, pues son tus misiones. ¿Qué te dice? Tienes que abandonar mejor el grupo, ¿no? ¿Cómo que se te trabó? Entonces, ¿me meto ya a la misión yo o qué? ¿Y hago la misión yo? Voy. Estoy poniendo más potente. Nivel 100, ¿ya viste? A no poder. Estás ahí paradillo nomás. A ver, entonces vamos a seguir esto. ¿Ya te salió la misión o sigue trabajando? ¿Qué se oye? Ya. ¿Se ponen solos? Bueno, Hank dijo que necesitamos un montón de Kaborita para potenciar el puente temporal. Fury almacenó suficiente en búnkeres de S.H.I.E.L.D. Era un acaparador.
Encontré documentos que mencionan un búnker de S.H.I.E.L.D. cerca de unas antenas satelitales en Siberia. ¡Ah! ¿Por qué nunca podemos ir a Hawái? En fin, vamos. Bueno, que está el Cap. Eso se pelea chido. Yo creo que la otra la ponen a fuerza porque es misión de ella. Yo pensé que era bien chava, pero cuando lo juegas sí tiene poderes chidos, ¿no? Luego les rebota a todos el escudo y todo. ¿Ah, le rebota el martillo? ¿Sí? AIM remodeló las antenas para reforzar sus comunicaciones por toda Siberia. Por desgracia, interfieren con nuestro detector de señales y nos impiden localizar el depósito de S.H.I.E.L.D. que hay cerca de ahí. Sí. Están llenos de cuerpo. Tenemos que destruir el origen de las interferencias antes de encontrar la caborita. Manos a la obra, Avengers. La primera antena está más adelante. Marqué el punto de referencia para que se note la diferencia. Sí, son un montón de antenas. Gracias por la indicación, Jarvis. Como a su lado. Vámonos. ¿Ya? Bueno, yo voy a ir peleando. Esa es la ubicación. Hay que destruir el equipo de AIM para interrumpir las interferencias. ¿Esto funciona? ¿Por qué están tan fuertes? Estoy muy fuerte. Lo mato muy fácil. Dale, ya saqué la de esta, pégale. ¿Cuántas? Ya el Cap le está pegando, ya ves que se pone chido. Un módulo fuera, muy bien. El Cap se puso a darle todos los golpes. Dale. Solo, qué chido. Vale, eso no es potente. Dale, vente. ¿Te vas a pegar o no? No pegaron. Me van a matar. ¿Te atreves a retar a un dios? Dale pues, yo le jalo y tú le pegas. Así es como se hace. Porque está muy duro y no vas a poder. Dos módulos fuera. Queda uno para despejar la zona. Eso quería. Yo lo jalo. Sí. Antena fuera de juego. Ay, me pegó. Bien la espalda. Hecho.
De acuerdo, parece que hay más de una antena interfiriendo la señal. Hay que localizar la segunda instalación para desactivarla. Insectos. Ya las había visto. Tienen un cronómetro de reinicio automático, así que tenemos que eliminar los módulos rápido. ¡Triunfaremos sobre todos! Mejor ayúdame. Dale que dar a todas, la BC, todas. Si no se regresan. Aquí está la B. No las veo. Ah, sí hay que pegarle a ese de aquí, mira. Sí, se regresó. Este es el C, es ese. Ya le di al C y a la. Vale. Tira. Instalación de AIM desactivada. Excelente trabajo. Con eso basta. ¿Qué tal todo, Bishop? Y el detector de señales ya funciona. Encontremos el depósito secreto de Fury. No. Sí. Dame un abrazo. Me parece lo bunker, a ver, vamos a localizarlo. ¿Dónde está el depósito? Yuri no lo enterró, ¿sí? Aquí en el seguro que lo enterró más este búnker. Bien hecho, amigo. Según es por aquí. Está a 10 metros. Creo que se abajo. ¡Hormigas! ¿Ya lo encontraste? ¿Dónde? ¿Vas por otro lado? Caray, ¿dónde estás? Que se esmeró en ocultar sus depósitos. ¿Una cueva helada, en serio? Él decía que éramos superespías. Actuemos como tales. ¿Para qué se usa exactamente la caborita?
además de para potenciar puentes temporales apocalípticos. No sé, muchacha. Ni que era muy reservado con la caborita. Te lanzaba una mirada feroz con el ojo bueno en cuanto la mencionabas. Es un secreto peligroso, ¿no? Sí. Y ahora está en las garras de AIM. Es un maldito dolor de cabeza. ¡Ahorte! No puedo agarrar tu martillo, güey. Hay un baúl con equipo cerca. Baúl. Aquí estamos. Estas misiones están bien difíciles. ¿Te acuerdas de eso? Quería pisar el 3. Y luego el 1. Se requiere verificación de las estaciones de seguridad asignadas. Este es el 1, ¿no? ¿Sabes? Hombre, el 3, el 3. Ahorita el 2, ¿no? Es enorme. Aquí son 3. Ah, déjalo presionado. Ahí voy al 1, ¿eh? Se requiere verificación de las estaciones de seguridad asignadas. Ahí quédate. Listo. Verificación del código completada. Se requiere personal autorizado para la validación en la bomba. No, que se lo produce para no. ¡Esquiva esto! ¡Basta de recorrer! ¡Basta de recorrer! ¡Basta! ¿Están todos derrotados? Vamos otra vez aquí. No, hay uno grandote, mira. Va a caer uno. ¡En tu cara! Lo maté. Y yo... Ah, no hay que dejar que se paren en el 1 y en el 3. Pueden llegar a pararse. Atención, se acerca un hacker. Un hacker, ese, mátalo. Ese que tiene puntito blanco. Acceso no autorizado detectado. Reinicio de secuencia inminente. ¿Tienes al cap? Porque aquí conmigo no están. Se escondió con la rosquera. Quiero seguirte. Validación completada. Iniciando ahora siguiente 3, 1, paso del protocolo de apertura. 3, 1 y 5. Vete al 3. Ya, ahora el 1. ¿Y el 5 dónde estará? ¿Qué pasó? ¿El 3 lo quitaste? Dice que el 3 no está puesto.
pusiste el 3? No, se quedó más activo. Ah, tenemos que estar más bien aquí en la puerta. Oh, más bien me voy a poner el 1 porque se desactiva cuando nos vamos. Acá a, a mi derecha. Por donde están las cosas moradas. No ha sido. Sí estaba, ¿no? Hombre, dije mi derecha. Ahí era, se estoy aventando las piedras. A ver, ¿dónde está el 3? Deja, voy yo. ¿Arriba? ¿En qué parte? Atención, se acerca un hacker. ¿Viste dónde está el 5? ¿Estoy el hacker? ¿Dónde está el hacker? Vamos a matarlo. Está hackeando. Ahora sigue, mantén el 3, viene. Yo voy al 1. Luego sigue el 5, busca el 5. Ya está el 1, sigue el 5. ¿Ya lo tiene? Arriba, ¿no? ¿Qué 5, allá. No hay que dejar que los ganen. Y tenemos que estar en el centro, ándale. Lección. Aún me dice que mataron. Ay. Al final, no, debe tener un poco más. Me voy a quedar. ¿Cómo qué? 1, 2 y 3. Uno, dos, cinco y tres. Vamos al 1. No, ve al 2, por favor, ve al 2.
¿Ya gustó el dos? Claro que el humo ya está, no ves ahí una pipa. Estoy en el 4, no, pues está. Activalo. Ahora el 5. ¿Sabes dónde está? ¿Estás en el 5? ¿Qué siento estaba acá? Este es 4. Vale, ya estoy activando el 3. ¿Un hacker? ¿Está hacker? Digo que tiene puntito blanco con hacker. Ah, pues hay varios. Me iba a quedar colgado y ir hasta ahí los hoyos. Creo que hay cofre acá. ¿Crees que será suficiente para el doctor? Eso parece. Vayamos de vuelta. Nos envió coordenadas. Ya deberían estar en la mesa de guerra. ¿Ya? Estoy equipando.
Estoy bien fuerte. Yo. ¿Cuánto tienes de poder? Manchi. Yo tengo 102. Haz la misión pues tuya. Yo tengo todas las habilidades. Misiones. ¿Ya lo pusiste listo? Avengers, varios combatientes de la Resistencia están atrapados en el campo. AIM se acerca a su posición y necesitamos que los rescaten antes de que se vean desbordados. Vayan a la ubicación designada y defiéndanlos el tiempo que sea necesario. Los evacuaremos cuando eliminen a las fuerzas de AIM. Más adelante hay inhumanos atrapados en un enfrentamiento. Estoy ya, está fácil. Está normal, ¿no? No está tan fácil. No los mato tan fácil. ¿Es tuya o mía la misión? Llegaron refuerzos. Proteja a los inhumanos. Acá abajo, ¿no?
van a matar a la... rayos y luego puso la mano normal para abajo y seguía echando rayos para atrás. Yo estoy echando la E, tú cuida al 6. Te ayudo. Un grandote. De mayores enemigos. Claro. ¿Ya no viste que me le subí encima? No. Porque nadie nos verá en Twitch. Sí, hay uno, pero... A ver si me comentan. No. Déjales pongo que hubo. Buena misión. Que sí, a ver, abre Twitch en tu celular. Se supone que sí. ¿Qué? ¿Por qué tardan tanto en hablar? Pero no está hablando nada. ¿Te vas a escoger a Hulk? Pues sí, ¿no? Sí, estoy esperándote. Bruce Banner lleva media hora con la mano en la boca esperando que hable. Hombre, aquí a cargo, ¿desde cuándo? No, acá no. Está ya Bruce en medio. Me pusiste Twitch, a ver si se oye.
Ayer, Gris. Ya me devolvieron lo de tu... ¿Cómo se llama? Tu calavera. Es que como me lo devolvieron la de crédito, voy a tener que ir al cajero a sacarlo. No, si tardas un buen. No, porque es la cuenta de crédito. No, no me deja. Tomás, tienes que pagarlo en efectivo, ¿no? ¿O qué te dijeron de la calavera? Ay, pues ahí está. Cierra otra vez. Pone abandonar. No, pero vete a inicio y ya no nada. No, sale Bruce esperando que hables. Aquí estamos. Ah, caray, a mí también se me trabó. Ah, pero a mí sí me salió omitir, ya estoy empezando la misión. Ah, sí. Te voy a invitar. Voy a invitar a otro vato a ver si se mete. O sea, lo mismo, ¿no? Tú escoges la misión. Ah, bueno, pues invitamos. Si se jala un amigo que tengo que también juega esto. Bueno, no es amigo, sino me metí a un grupo de Marvel Avengers y ese dijo que lo jugaba. Sí, pero creo que es nivel como 200. No, a ver si me ayuda. Ah, pues es el que me decía que lo siguieron, ¿no te acuerdas? Invita después. Lo invita al grupo a ver si se mete a hablar. ¿Qué dice mi mamá? ¿Qué está diciendo mi mamá? Ya se metió mi amigo. Vamos a darle candela. Hola. ¿Qué hubo? Marvel, métete. ¿De dónde eres? Ah, Chilangolandia. Invítame, Josué. No, todavía no me sale. Ah, ya me invitó. ¿Me invita a él? ¿No lo puedes invitar?
Ahorita lo invito yo. ¿Cómo te llamas? Sí, ya me sale conectando. ¿Cuántos tienes? Cero tiene 42.000. ¿Ya tienes todos? No, madre. Ah, pues ya te aburrió entonces. Dice que se canceló, Josué. A ver, te invitan, ¿no? ¿Cuáles bots tienes? ¿El S o qué? Series es. ¿Qué tal salen? ¿Mejor que el One S? Esto no supiera corte de seguridad. Jamás pensé que no es necesario. A ver, ahí voy yo. Series S, ¿no? De volar cargo. Pues en sí no se ve mucho la diferencia. Si no se ve mucho. La gente que ya tenga series. Por ejemplo, vemos que igual tarda en cargar. Por ejemplo, en Monster Hunter. No pasa nada. Y con los demás tarda un buen. Es mejor jugar solo. Calma, grandulón, somos del mismo equipo. Ya sí soy yo. Ay, güey. Yo esa no la había visto nunca, esa mujer. Ya la acabé, pero digo, ese superhéroe nunca lo había visto. Órale. ¿Es otro universo o qué? No. Ah, caray. Ya puse la misión. Ya puse la misión. Oroidas. Puse una misión. ¿Estamos listos para la próxima inspección? Debería estar todo en orden. Hagamos que siga así. Thank you.
a mí también me sale mantener y un punto, mantener y un punto. ¿Se habrá trabado? No, a mí no me salen caras. Fury dejó muchos protocolos cifrados. Llevamos semanas intentando cifrarlos. ¿El mío ya está hablando? El comandante Hill solicitó la ayuda de un analista. Fury no le facilitó el trabajo. Si logra descifrar su trabajo, le invito un trago. Sí, puse de la mujer esa Hawkeye. ¿Lo cierro o qué? Bien hecho. Ah, ya va a cargar, ya va a cargar. Ya cargó. Déjate, invito, te saliste, ¿verdad? A ver. Ajá. Yo le invité a cero porque se salió. ¿Y te salió? No, no me deja desactivar. ¿Te llegó la solicitud? Entonces me voy a equipar. ¿Ya? Sobres. Póngale listo. Ahora nos vemos. Le diré a Theo que lo esperan afuera. Construimos el puente en otra ubicación. Es demasiado peligroso para tenerlo cerca del hormiguero y mucho menos adentro. Soy negro, es porque soy negro, ¿no has visto el frente? O sea que trabajó en un circo en las en los cómics o qué? Cero mantó todo seriecito. Este es nuestro pequeño escondite remoto. El Dr. Finn está más adelante. Muy bien, Hank. Estamos dentro. ¿Todo listo? Es una verdadera maravilla. Ahora nos vemos. Hicieron bien en recolectar la caborita. Finn está muy satisfecho. ¿No puede ser el hombre hormiga ninguna vez? Hola de nuevo. Reuniste suficiente caborita para activar el puente. Les faltó agregar muchos personajes, ¿no? Solo tenemos una oportunidad. Bien, les faltó agregar muchos personajes. ¡Wow! Nuestra mejor opción es volver al día anterior a su entrada al puente temporal de Mónica. Tendrás que interceptarlo antes de que lo atraviese, o no sabremos dónde encontrarlo. Llegaremos a tiempo. El laboratorio de Mónica está en el corazón de Siberia. Esa es la parte divertida del experimento. Agregar. Te estoy conectando al puente de Mónica. Cuando lo atravieses, saldrás justo en su laboratorio. En el pasado. ¿Espacio y tiempo? Quería que fuera sorpresa. Además, quizá no funcione. Pero si lo logramos, podremos detener a Clint y destruir el puente. Repararíamos cualquier daño. Eso es cuando tienes el. Creo que voy a ignorar eso de quizá no funcione. Buena idea. Limítate a destruir el puente e intenta no interferir en la línea temporal. Es un plan arriesgado, pero. El de Mónica es mucho peor. Oh, ok. Tengo tantas preguntas. Pero estamos decididos, así que activemos esa cosa antes de que me arrepienta. ¿Tú compras? Claro. Jarvis estará contigo todo el tiempo. Encuentra a Clint, destruye el puente y sale ahí.
¿Tú compraste el básico? Supongo que volvemos al pasado. Bueno, aquí vamos. Ajá. Convoy aproximándose a la instalación. La doctora Rapaccini tiene previsto recibirlo. Ay, ese debe ser Clint. Podemos mandarle un mensaje. Puedo intentarlo, pero necesito estar cerca. No tenemos mucho tiempo. Guíame hasta ahí. Me voy a molestar mucho si resulta que solo llevan ropa sucia. Ay, le gusta el play. ¡No puedes derrotarme! ¿Cómo se de qué? Voy a ver gameplays mañana. ¿Cuántas horas juegas? Buenas tardes. Ah, este lugar me parece familiar. Estoy captando el convoy más adelante. Tenemos que sacar a Clint de ahí. Ah, estabas descansando por COVID, ¿eh? Por el COVID estabas descansando. Encontramos el comité de bienvenida. ¿Que no había terminado con ustedes? Voy más rápido. Estamos solos. Separaron a los prisioneros. Mencionaron una brecha de seguridad. Abramos la celda. Mónica no puede estar tramando nada bueno con estos prisioneros. Jarvis, conéctame contigo. ¿Kate? Espera, un momento. ¿En qué frecuencia estás? Pensé que estabas hablando con Tim por la otra línea. Sí, no está. No sé más tarde. Ian. Tenemos que liberar a estos prisioneros. Bueno, pero solo porque te debo una. ¿Cómo lo liberamos? Ah, hay que pegarle a las bolas de arriba. Vamos a tirar. Ahí está, ahora sí. Hay un convoy más grande al frente. Está pasando la cumbre. Hay un convoy más grande. ¿Ahora le va volando? ¡Prepárense para luchar! ¿A poco tiene ese poder? ¿Cómo lo consiguió? ¿Su hija de Hombre? ¡Ya! ¡Qué maldito! No detecto al señor Barton en esta ubicación. Ay, gracias por ser tan directo. Al menos vamos a sacar a esta gente de aquí. Pues ahorita dice que va a salir el señor Barton. Ok. Sí. Pues la misión es buscarlo. Ah, caray, ya llega hasta acá. Llegó bien rápido. Te encargo. ¿Cómo es a dónde? Ah,
También el escape está chido, ¿no? Traerlo de todo. Gracias. Hay otra celda por ahí. Tiene que ser Clint. Aquí la seguridad es mucho mayor. Creo que tiene razón. Bien. ¿Por qué? ¿No te gusta? Vamos. Entonces el play no es que pegue el control, no sé qué. No está más. Descarga más rápido. Andale. ¿Cómo que trae una vibración? No sé qué tonto. No lo entiendes, yo me ofrecí voluntario. ¿Qué? AIM envió fuerzas para volver a capturar a los prisioneros. Explícamelo en el camino, vámonos. ¿Cómo pudiste trabajar con AIM? ¿Recuerdas el día que nos separamos? Teníamos razón sobre Fury. AIM lo capturó, igual que a mí. ¿Entonces está vivo? Sí, sí. Resulta que Fury y yo encontramos unos planos del proyecto Omega. Según Mónica, estaba intentando evitar un apocalipsis. ¿Y le creíste? Fury lo hizo. O fingió hacerlo. Éramos prisioneros de Mónica, pero él aceptó ayudarla. Más tarde recibí un mensaje. Necesitaba mi ayuda y Mónica quería que yo fuera tras él. Así que es una misión de rescate. ¿Todos los genios piensan igual? Te odio. Varios trabajo, ¿cómo no? Ya está. No le hacen nada. Hay que atacar los conductos. Ahí voy, ahí va su salvación. ¿Dónde está? Se está levantando. Evacúen la zona inmediatamente. No hace falta que lo repitas. ¡Lo derribamos! El
El proyecto Omega debe ser la causa de las tormentas de tachiones. AIM usa los viajes en el tiempo para acelerar el proceso. Es un arma lo suficientemente poderosa para detener el apocalipsis. O, se supone. Pero en lugar de eso, está desgarrando el universo. Estoy decidiendo lo de los lados. Supera pronto. ¡Te lo agradezco! No, vamos a sacar los que... ¿Por qué siempre es tan difícil? ¿Dónde le damos? Ya no encuentro los puntos. ¡Dale en el ojo! ¿Para qué sirve el arma Omega? Ni idea. No entendí muchas cosas. Cabeza, no, pero, si estás en lo cierto... ¿Cuándo no lo estoy? ¡Tenemos que destruir el puente! ¡Al fin dices algo coherente! Aunque no logre salir de esta... ¡Para, caballito! ¿Sabes lo difícil que es para ti subirte al cuerpo de esto? Sí, ha partido. ¡Ya me tiró! No, no. Kate, lo siento, tengo que irme. Oye, más vale que vuelvas, ¿ok? Lo intentaré, pero si no... No, no vamos a tener esa conversación, ¿entiendes? Vuelve al convoy antes de que Mónica note tu ausencia. Vamos al puente. ¿Jarvis? AIM envió fuerzas para volver a capturar a los prisioneros. ¿Otra vez? Pulsos de taquiones, mis lecturas son irrelevantes. Las alteraciones están afectando al tiempo. Está empeorando. Quédate conmigo, ¿sí? Viene otra oleada. Busquemos cobertura. Enseguida. ¿Sí?
estamos empezando. Sí, ya estamos peleando. Le quedan 30 segundos. Ya llegamos a jugar. Desactivar el puente antes de que sea demasiado tarde. Suena más fácil de lo que es. ¿Y no tienes hijos? No, no habría chance. ¿Todavía no, Broidas? Estamos esperando. Y ahorita cambia. Kate, sé que no quieres oír esto, pero si Clint no consigue llegar a tiempo... ¿Está fuera, no? Destruiremos el puente. Lo sé. Lo siento, Kate. No llegaremos. Estaba fuera de rato. Pero si eso ocurre... Baja más rápido, ¿no? ¿Daña o no? De acuerdo. Destruyamos esta máquina en la oficina. Necesitamos el control. Una vez abierto, disponemos de la energía para darle a Clint la oportunidad de pasar. Aproxímense al puente temporal para que pueda iniciar un hackeo de proximidad. Jarvis se encargará de la seguridad mientras yo abro el puente. No, ya lo tengo. Entrada verificada. Algo me está poniendo la mira, me está mirando. ¿Dónde está?
tenemos el 2. 4. A ver si incomodáis, ¿sí? A todo el personal, intentan una conexión temporal no autorizada en el puente. Todo el personal no esencial debe retirarse a una distancia mínima de seguridad. Presiento que no estamos a una distancia segura. Retrasaron los protocolos de seguridad, pero el sistema se adapta. Permanezcan cerca del puente mientras sí, intento el hackeo. ¿Sí? ¿Ya casi? En eso estoy. Ya era de Disney al final. ¡Qué madriza que usted tiene aquí! Pero va a seguir la serie de Venom. Matan a Carmen. Atención, niveles de energía. Ah, de veras. Oleada de campeones en camino. Ay. Avengers, desista. No tienen ni idea de lo que están haciendo. Quizás sabemos más de lo que crees. Ni siquiera el Dr. Getz pudo entenderlo. ¿Acaso pensaban que no estaba al tanto de sus planes? Vas a tener que ser más específica, Mónica. Hemos estado súper ocupados. Creo que se merecen un descanso permanente. Camino.
Necesito más tiempo. Ya casi lo logro. No seas tonto, Pin. Estamos reparando tus errores. El mundo no los necesita. Tengo un plan. Esta gente muere. Daños colaterales. ¿Cómo aporta eso?
esta es mía, esta es mi misión. Ah, pues escoge automáticamente. O sea, la computadora hubiera puesto de tomos al motor. Buen trabajo, Kate. Gracias por esperarme. Gracias por volver. Tengo que contarte lo que vi. No. Cuéntamelo en el Quimera, ¿ok? Porque no sé ustedes, pero yo necesito un café cargado si vamos a hablar de... ¿Les dan mi nueva ropa? No, porque hago las tarjetas. Dije que lo vieras. Pongan una misión. Chido, yo soy licenciado. ¿Quién la puso? ¿De Nini? Bien, Avengers. Nuestros exploradores nos informan de un intento de fuga en una de las prisiones de AIM. Esos inhumanos necesitan nuestra ayuda. Vamos a rescatarlos. Ah, te sacaron. ¿Cómo le hacemos? Bueno, sobre. Yo creo que sí. Sales. Ya está, bye.
Ya se fue. ¿Eh? ¿Por qué? Deben poner a salvo a todos los inhumanos. Después nos encargamos nosotros. Entendido, Dr. Pym. Estamos registrando la zona. Dice que tenía miedo. Es que no entendí, tenía 35. Localicé a algunos inhumanos cautivos. Están retenidos en celdas portátiles. Debe liberarlos. Sí. Los dos juegan. O sea que están jugando un dado cada gente. Sí, pues yo que ya si no se consola. Así que es la de él. Ahí están. Tendrá que destruir los dispositivos de seguridad para abrir las celdas. Una abierta. Y de un golpe, de un aplauso. ¿Sí? Su magia. Ahí está. Lado. Está bien rudo. Te lo agradezco. Congele y congele. Otra vez me congelaron. No van a matar. Muéstrenme el camino. Ni me ayudas a nada. Una lección. Ya me mató. El tiburón está batido. El capsule está hablando. No importa que me golpeen, se llueve. Hay que asegurar el área. ¡Atestigua mi poder! Abrió todas las celdas. Buen trabajo. Más adelante hay inhumanos atrapados en un enfrentamiento. Esto tomará deprisa. ¿Me sale agua caliente? Llegaron refuerzos. Proteja a los inhumanos. Thank you.
Ya van a matar al B. Ya lo salvo. Para congelar. ¡No, que le queda! No, pues estoy quedando al B, ya lo van a matar al pobre. Ah, se le sube la vida, coño. Marcada en su HUD. ¿Por dónde es para ir con esos? Interactúe con el objeto que tiene enfrente. Debemos derrotar a estos enemigos. Estoy peleando acá arriba. Scott se me estaba haciendo carne. Los enemigos fueron derrotados. Le di un pisotón. ¿Tan chido tu traje, no? A
AIM encerró a un grupo de inhumanos para experimentar con ellos. Rescátelos. Mandamos una corticia a todos. ¿Estás bien atrás? No es cierto. Se ve padre, ¿no? Licenciado. Cada celda tiene un sistema de seguridad conectado a su propia terminal en el centro de mando. Para destruir una celda, es necesario desactivar la seguridad, pero es algo temporal. Debe darse prisa. Vamos a desactivar. La 1, ¿no? Vale. Seguridad de la celda desactivada. Puede destruirla. ¿Conoces al Hulkbuster? Estamos peleándonos en la sala de control. Yo también. Hasta ahí un montón de colgoso. Y pues es que no vamos a pelear este tiempo. Ahí va el uno, ahí va el uno. Rápido. La celda fue destruida. ¿Vas a desactivarlo? Seguridad anulada. La celda es vulnerable. Inhumano liberado. Voy por el 3. ¡A dormir! Güey, hay uno muy difícil ese. Ya puede destruir la celda asociada. Apresúrese. Celda destruida. Yo lo hice, ¿no? Este me aplauso. No, se pelearon con los demás. Seguridad de la celda anulada. Pronto volverá a activarse. Se va a activar otra vez la puerta. Queda una. Todos los inhumanos han sido liberados. Enviaré las coordenadas para su evacuación.
Al parecer, esos eran todos. Ah, un rayo me está cayendo a la espalda. Porque no hacen nada de tarjetas. Bien hecho. Están a salvo en el hormiguero gracias a ustedes. Estamos haciendo progresos, pero seguiremos buscando hasta que hayamos rescatado al último inhumano de las manos de AIM. ¿Quién prefiere saltar? Al cap. Sí. Bueno, ya me acostumbré con Hulk. Como a Hulk, ¿no? No, estoy cargando mis poderes. No, yo creo que voy a cenar ya. Para bañarme. Macho, me veo bien chido. Y no los puedes comprar también con los... ¿Cómo se llama? Con las... Bueno, ya compré más de esos. Wow, placas. Tengo una placa. Dale pues, bye.